Buenas tardes, ya estamos en el aire. Tercera edición, tercera entrevista de esta segunda temporada de Ciencia Diversa, de esta iniciativa que realizamos desde Gets Better en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ya hemos hablado con Leo Murión, ya hemos hablado con Arcadi García y ahora tenemos aquí ya con nosotros, para los espectadores que vais entrando, que por favor decidnos en el chat si se nos escucha bien, que el otro día se nos escuchó un poquito bajo, o si se cuela mucho ruido, en fin, decidnos que, porque es importante el discurso y el discurso tiene que llegar lo más claro y alto posible. Como digo, tenemos con nosotros, nosotras, nosotres, a Begoña Fuentes Giner. Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas tardes. Y vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de universidad, vamos a hablar de un poquito de todo, pero lo primero es conocerte, obviamente. Lo primero, a mí siempre me ha enseñado que la edad hay que pedir permiso para Ah, muy bien. Tienes todo el permiso del mundo y te la digo directamente, vamos, sin ningún problema. Bueno, pues Begoña Fuentes Giner, que atiende los pronombres ella, ellas, nosotras, que siempre también hay que, ya lo dijimos el otro día, hay que siempre preguntarlo. Nacida en Valencia el 6 de febrero de 1967, pero nadie lo diría. Sí, claro, no será. Pero nadie lo diría, que es arquitecta técnica e ingeniera de edificación. Y voy a empezar por ahí, porque, claro, tú iniciarías la universidad, sin cálculo mal, porque las matemáticas no es lo mío, soy de letras, alrededor del 85-86, puede ser. Tal cual. ¿Cómo decides en aquel momento entrar en una carrera como arquitectura que a lo mejor era un poco más masculina? Era del todo masculina. De hecho, cuando yo comuniqué mi decisión en mi casa, a mi familia, todos me dijeron que para qué me iba a estudiar arquitectura técnica. Incluso me decían, pero arquitectura, estudia arquitectura. Y yo decía, no, no, pero si es que yo no quiero ser arquitecta. Yo lo que vocacionalmente yo había visto, cuando tú pasas por una obra, ves a un montón de gente y ves a una persona con un casco blanco mandando y dirigiendo a todo el mundo. Y a mí, no me preguntes por qué, me llamó mucho la atención y me llamaba mucho la atención esa persona que decía, yo decía, ¿cómo se dirige este follón, ¿no? De personas, de máquinas, de ruido, de... Y cuando en el instituto me dijeron que arquitecta técnica era la profesión que hacía esa labor a pie de obra, dije, pues ahí es donde yo quiero estar. Y claro, todo el mundo me decía, no, no, tú arquitecta, en un despacho, protegida, dibujando planos, en una obra rodeada de hombres, no sé, esto es muy peligroso, ¿no? Y no es lugar para una mujer. Y yo decía, pues no lo entiendo por qué. Y el caso es que ya te digo, me vine a estudiar, mi familia residía en Alcoy, en Alicante, y yo me vine a estudiar a Valencia decididamente, y todo el mundo me decía que acabaría en un despacho como delineante o como cualquier otra cosa menos a pie de obra. Y afortunadamente, el día que aprobé la última asignatura de la carrera, al día siguiente estaba en una obra, construyendo 29 viviendas y efectivamente con un equipo todo masculino y yo allí intentando aprender y ejercer, ¿no? La profesión. Muy contenta, la verdad es que no me arrepentiré nunca de haber elegido una carrera muy masculina, pero que afortunadamente con el tiempo ha evolucionado también y va siendo paritaria. Y ahora ejerces como profesora investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Sí. Perteneces, a ver si lo digo bien entero, al Departamento de Construcciones Arquitectónicas y estás adscrita a Sí. la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación. Sí, es que en la universidad tú tienes como mano de obra, como área de conocimiento, perteneces a un departamento y este departamento, los departamentos son los que tienen las áreas de conocimiento y son las que, los departamentos son los que proveen de profesorado con conocimientos a las escuelas donde se imparten las carreras universitarias. Y entonces, bueno, pues
Estoy adscrita a esa escuela que es la de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación. Y tu área de especialización es la metodología BIM, que me lo he Sí. comentado un poquito. BIM corresponde a Building Information Modeling, Correcto. que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Sí. Esto lo tenemos que traducir y llevar un poquito a pie de obra. ¿Qué significa esto de que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción? ¿En qué Pues se mira, traduce? te comento, esto, como ahora está muy de moda esto de la transformación digital, es muy fácil. Nosotros en el sector de la construcción hemos trabajado, seguimos trabajando como trabajábamos en el siglo XX, en el siglo XX y en el siglo XIX. Han cambiado las herramientas que sí que han evolucionado, lógicamente, pero los métodos de trabajo son exactamente los mismos que hace 1 o 2 siglos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este siglo XXI? Que por fin hemos tenido una tecnología que nos ha posibilitado trabajar igual que el resto de las industrias manufactureras al uso, ¿no? Y podemos tener ahora una tecnología que nos posibilita a todas las personas, a todos los profesionales que trabajamos en un proyecto de construcción, el poder trabajar simultáneamente aportando nuestro conocimiento al proyecto. Hasta ahora, ¿cómo lo hacíamos? Cada uno hacía su parte del proyecto, pero sin hablar con los demás. Luego se juntaban todas las partes y si salía bien, felicidades. Pero si dos expertos en dos materias estaban diciendo cosas diferentes, pues salía el proyecto como salía. Y bueno, pues ahora afortunadamente estamos en ese proceso de transformación digital hacia la era de la información y hacia ser capaces de tener digitalizado todo el proceso. Y si miramos hacia tu otra vertiente, que es la vertiente del activismo, ¿cuánto de esto esta metodología BIM o cuánto de esta iniciativa al final de colaboración te llevas a tu parte como activista, de la que ahora Pues hablaremos por mira, otra parte? no me puedo llevar mucho porque reconozco que es complicado, pero te voy a comentar una cosa muy curiosa, porque al final todos estos procesos digitalizadores y de transformación de todo un sector económico como es el de la construcción, están causando una revolución importante y nos están metiendo en otra línea para la que todavía no teníamos capacidad, como sí que había en otros sitios. Estoy hablando de la inteligencia artificial, de las IAs. Y en ese sentido, fíjate que mi interés y mi necesidad de conocimiento y de estar al día sobre los avances tecnológicos me ha llevado a interesarme por aquello de la inteligencia artificial y de todo lo que son estas respuestas, ¿no? Artificiales simulando o pareciendo comportamiento humano. Y una de las cosas muy curiosas que hay es que las inteligencias artificiales que tenemos en estos momentos, al fin y al cabo, aprenden a fuerza de consultar, de tener toda la base de datos del conocimiento, ¿no? Lo que se comentó durante mucho tiempo de las asistentes virtuales, y lo digo bien, en las, con el género femenino, Siri, Alexa, Cortana, es que mayoritariamente estaban creadas por hombres y enseñadas por hombres y tenían un comportamiento, primero eran femeninas, ¿no? Como para el servicio que te van a prestar lo hacen desde un perfil femenino que parece que está más asociado a tener que servir y a tener que buscar y a tener que cumplir las órdenes. Y en segundo lugar, incluso algunas de ellas estaban programadas para coquetear ¿En con los serio? hombres. O sea, yo no sé si alguna vez le habéis preguntado a Siri si quiere ser tu novia, pero si se lo pregunta, Siri está preparada para responder a esa respuesta. Yo he de decir que a mi Alexa le he cambiado la voz a una voz masculina, también te digo. O sea Hombre. que por mí, mira, sería una novedad que después de mucho tiempo un hombre me coquetee, aunque sea Alexa. O sea, Venga. yo encantado de la vida. Bueno, atiéndeme que vamos en esa dirección, ¿eh? Que va a haber asistentes virtuales para poder hacer y hablar y tener amigos virtuales y todo lo que tú quieras. Pero te lo vengo a decir por el tema del activismo. La próxima semana, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, se organiza un taller para enseñar a una inteligencia artificial, a una máquina, lo que es lo queer, para que aprenda y para que entienda
que no todo es heteronormativo y cis-heteronormativo. Y la inteligencia Entonces, artificial va a ser más rápida que algunos hombres y algunas mujeres que conocemos, o también le va a costar. pues no lo sabemos, pero la intención es participar en el taller y alimentar esa base de datos de la inteligencia artificial desde cada uno de los participantes con su ordenador, dándole, realmente es la que te genera imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues demostrarle que hay cuerpos diversos y que tienen que entrar también en su base de datos. Pues es altamente interesante. Estaremos atentos a los resultados, a ver del. Vamos a Sí, llamarle experimento, a ver ojalá qué vaya tal. bien y además se extienda, porque creo que es importante, creo que es importante si en estos momentos estamos sentando las bases del futuro digital que nos espera, tiene que ser diverso, tan diverso como es el real. Sí, totalmente. Se están incorporando ya algunos de los espectadores al chat de la retransmisión. Tenemos, por ejemplo, a presidente y vicepresidenta de I Guess Better, respectivamente a Tomás Loyola y a Tom Paulson, están ya por aquí comentándonos. Y bueno, de hecho, quería llevarte un poquito al terreno del activismo, porque Sí. tú empiezas en el mundo del activismo como mujer lesbiana con un blog que se llamaba Lesson Life. A comienzos de estos 2000, o sea, Sí. que tendría ya 20, 33 aproximadamente, Sí, 30. aproximadamente. ¿Cómo? Claro, yo decía, vale, entre comillas tan tarde, entre Sí, comillas, ¿por qué? O sea, ¿qué pues pasó entre porque, los 18 y los 33? pues mira. Pasan muchas cosas. Primera, que estoy muchísimo tiempo en el armario. Claro, es que ahora visto con la perspectiva actual, cuesta de entender, pero en aquella época, cuando una persona no existía internet, no existían medios de comunicación al uso como tenemos en Totalmente. estos momentos, cuando tú empiezas a detectar que no eres como los demás, no tienes dónde referenciarte, no sabes dónde ir a buscar información o no sabes con quién hablar, porque, bueno, pues eso, puedes intentarlo y te puedes encontrar, con rechazo, con pérdidas o con burlas, ¿no? Y entonces yo me pasé, pues prácticamente no salí del armario hasta que no llegué a la universidad, a Valencia, que es mi gran salida del armario. Y entonces a partir de ahí me convierto. Siempre he sido como muy, muy, no sé cómo explicarlo. He cumplido con lo que se suponía que tenía que ser, ¿no? Y entonces, el hecho de que yo fuese lesbiana y me reconociese como tal, con todo el proceso de introspección y de aceptación, ¿no? propia que aquello supuso, pues durante mucho tiempo, a pesar de tener parejas, yo seguía en el armario, en la universidad, bueno, en el trabajo, con mi familia, absolutamente en todos sitios. Y a medida que voy creciendo, madurando y aceptando mi realidad y enfrentándome a ella y disfrutándola, es cuando empiezo a tomar conciencia de que, oye, de que por qué demonios yo estoy tan armariada, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, a los 30 años, empiezo a tener un primer grupo de amigas, todas ellas lesbianas, en las que salimos, hablamos, visitamos locales de ambiente y te vas empoderando, te vas sintiendo cada vez más segura como para. Y al final tomas conciencia. Llega un día en el que dices, ostras, no es que yo esté disfrutando de cierto privilegio, ¿no? En ser lesbiana y poder serlo y disfrutarlo, sino que resulta que esto no es tan fácil, ni muchísimo menos. Y te expones y hay mucha gente que todavía no, ni tan siquiera puede hacerlo. Y bueno, Lesson Life nació primeramente como una necesidad de búsqueda personal de la cultura lésbica, de decir, pero las lesbianas solo salimos a locales de ambiente a vernos, conocernos y ya está, ¿o hay algo más? Y entonces empiezas a buscar y empiezas a descubrir que efectivamente hay toda una cultura de libros escritos por y para lesbianas, hay toda una cultura de cine, hay toda una cultura de música, de claro, y entonces descubrir que tu entorno es mucho más grande que ese pequeño reducto en el que tú vives,
joder, te explota la mente y te libera, ¿no? Y a Sí. partir de ahí te da ya muchas herramientas también para empezar a trabajar. Claro, te señala al final la importancia de los referentes, que es lo que siempre hablamos. Claro. Yo generacionalmente, yo también crecí en una época en la que el internet estaba, al principio había los cibercafés, que al final en un cibercafé había un señor al final de la sala con un ordenador controlando lo que veía cada uno. Vaya tela. Que eso pasaba, y por ejemplo, y para que la gente no viese pornografía, básicamente. Y por ejemplo, según qué contenidos te cortaban el ordenador directamente. Entonces, a mí no me ha pasado, pero yo conozco casos de gente que se estaba empezando a reconocer como homosexual y que cuando intentaba entrar, a lo mejor con 16, 17 años, en páginas en las que explicaban lo que era ser homosexual, le cortaban la página. Claro, Porque efectivamente. era el equivalente a estar viendo pornografía, parecía ser. Y no veo un tres en un burro y están hablando por el chat y no veo, perdón. Y entonces, claro, por ejemplo, en el blog yo creo que nace un poco por eso, ¿no? Por la necesidad también de empezar a tener referentes en una época en la que no había referentes. Porque yo, por ejemplo, recuerdo, siempre cuento la misma anécdota, pero es lo que yo tengo grabado. Yo, mis primeros referentes de homosexualidad en televisión era Boris Izaguirre en Crónicas Marcianas, que era un perfil muy concreto de homosexual, o al salir de clase y series similares en las que el homosexual llevaba una vida hipertrágica. Hombre. Se le moría el novio, le echaban de Sí, sí, casa, o sí. sea, era un referente Pero como de tragedia total. escúchame, Carlos, aún tenía suerte de que al pobre se le moría el novio o le pasaban cosas nefastas. Mis referentes, las lesbianas, eran las malas, malísimas de la Cierto, película. cierto, Es decir, totalmente. tú veías una película en la que salía o se intuía que, bueno, es que vamos a ver, no salían lesbianas, se intuía que esa persona podría, esa mujer podría tener un ramalazo lésbico. Sí. Y era mala, malísima, pero malísima, vamos, la que muere, la que queman en la hoguera, la que le pasan las cosas peores. Claro, imagínate crecer en ese mundo de opresión. Pues te callas y dices, pues tira para adelante, yo qué sé. El mayor acto de rebeldía que yo había hecho hasta ese momento, efectivamente, fue elegir una carrera que la estudiaban solo hombres. Con lo cual, bueno, pues el siguiente paso fue salir del armario y reivindicar, ¿no? La visibilidad en ese sentido. Sí, ¿y crees que en ese sentido, porque claro, nosotros todavía, como hemos hecho el tránsito de esa época a esta época, lo tenemos presente, pero crees que, por ejemplo, las generaciones actuales, que ya han nacido en un mundo con determinados derechos, que no significa que tengan todos, pero con determinados derechos que nosotros tuvimos que pelear de alguna forma, ya conquistados, ¿crees que lo valoran? ¿Crees que tú ahora que, por ejemplo, estás en la universidad y ves chicos, chicas y chicas de 18 a 22 años, ¿crees que saben de dónde vienen realmente? Pues mira, yo creo que pasa lo mismo que en mi época. Quiero decir, que hay personas con conciencia de clase y con conciencia de dónde vienen y que tienen que seguir luchando, y hay otras que simplemente disfrutan de los derechos de los que tienen y hacen ejercicio de ellos. Y me imagino que si no sienten la amenaza directamente sobre ellos, y ellas y ellas no reaccionan. Ya. Hay de todo. Sí que es cierto y lo detecto en la universidad, esto es así, el cambio generacional. Yo ya llevo 25 años, más de 25 años de profesora, y noto los cambios en las generaciones, ¿no? De alumnado que tengo. Y por supuestísimo que me encanta ver perfiles no binarios o que rompen con todas las normas esperadas, y más en una universidad tan cuadriculada como es una politécnica, que al fin y al cabo los politécnicos, en fin, pues somos personas muy cuadriculadas, todo se ha dicho de paso, y de un color así como gris, ¿no? No. Sí, yo trabajo con ingenieros diariamente y algo me Vale. suena. Algo, ¿no? Algo se nos nota a todos. Bueno, pues te lo digo porque también es verdad que, por ejemplo,
Otra diferencia que yo he notado a esto que tú me comentas, los que hemos tenido y las personas que hemos tenido que luchar o que sin luchar hemos tenido que transitar por todo este periodo, ¿no? Desde el repudio social hasta el respeto y bueno, vuelta hacia atrás en estos momentos, como nos encontramos un poquito. A mí me encanta cuando la juventud de ahora mismo, yo no sé si saben de dónde vienen y de dónde vienen los derechos de los que disfrutan, espero que sí, pero lo que más me gusta es el desparpajo que tienen para dar por supuesto que como esos son sus derechos, nadie los toca, ¿no? Y ahí sí que a mí se me pone la carne de gallina en algunos casos, viendo a gente joven decir, pero ¿qué me estás contando? Pero si esto no vienes tú ahora aquí a cuestionar, ¿no? Ni quién soy, ni cómo lo hago, ni lo que me tiene que importar o dejar de importar. ¿Tú quién eres para cuestionar mi forma de vida? Y eso a mí me lo hacen hace 40 años o 30 años y me hacen polvo, vamos, agacho la cabeza y, ¿sabes? Es una actitud muy diferente a la vida. Y eso, ¿crees que se traduce también a nivel de ya el activismo formal? Tú, por ejemplo, ahora estás en la Secretaría de Políticas de Igualdad y Políticas LGTB de Comisiones Obreras, pero has estado mucho tiempo en Landa, que es una de las asociaciones señeras en Valencia y en España en general del activismo LGTB. ¿Crees que al final empiezan a entrar también esas generaciones jóvenes en el activismo más organizado, en esas Landa, Triángulo, COGAM? Y es un placer verlos. Quiero decir, cuando tú ves al grupo de jóvenes, al grupo de lesbianas, al grupo trans, mayoritariamente hay gente joven. Bueno, claro, es que para mí ya todo el mundo es gente joven, ¿no? Porque están por debajo de mi edad. Pero no, no, en serio, se les ve el espíritu de lucha y de compromiso y de ganas. Y además, estas personas que llegan al activismo formal, ojalá hubiese tenido yo la cabeza tan amueblada como la tienen ellas, ellos y ellas. El discurso que tienen, la percepción, la capacidad de análisis de la realidad. Joder, ya quisiera yo con 40 años haber tenido esa capacidad, ¿no? Eso sí que lo he vivido yo, al final el cómo tienen los conceptos como más claros. Es decir, o sea, ya me ha pasado alguna vez como de intentar explicar a alguien de 20 años la diferencia entre orientación, identidad, y me lo sabían explicar ellos casi mejor que yo, que me he aprendido el hombre de jengibre mil veces. O sea, pero ahora como, pero ¿por qué me vienes tú a contar esto a mí si esto yo lo tengo claro? Que puede pasar perfectamente que al final es verdad que volvemos un poco a lo que decíamos antes. Ahí se ve también el ser nativo digital, el tener más a mano los conceptos, que es lo que señala Tomás, por ejemplo, que nacieron con esos conceptos más, no tuvieron que localizarlos y pelearlos. Los tenían como mucho más a mano. Tú una de las cosas que haces es das un curso que se llama Fundamentos sobre la lucha contra la discriminación por razón de diversidad sexual y de género. ¿Qué explicas en ese curso y a quién va orientado normalmente? Pues mira, varios públicos potenciales, ¿no? Receptores potenciales del curso. Este curso, por ejemplo, se ha impartido aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, se ha impartido como formación para el personal de administración y servicios, para que sepan, por ejemplo, cuando se encuentran con una persona no binaria o con una persona trans, cómo tienen que dirigirse a estas personas para ser respetuosas, cuáles son los límites de las preguntas, de las cuestiones, o simplemente explicarles todos los derechos que estas personas tienen dentro de la universidad a través de los protocolos y de los procedimientos de trabajo que tenemos aquí articulados, por ejemplo, para que en sus expedientes aparezca el nombre sentido, aunque aún no se haya hecho un cambio de registral, ¿no? Del DNI, pero si así lo manifiestan, que tenga que ser eso. Y claro, cuando llegan a cualquier unidad, a cualquier servicio de la UPV, donde tú llegas con una expresión de género y con un DNI y la persona que te atiende se queda mirando y claro,
Al fin y al cabo, recordemos que en muchos casos el personal de la propia universidad está obligado a certificar a quién, por ejemplo, le entregan un título. Claro. Es decir, que tu título universitario, cuando tú llegas a recogerlo, deben verificar que la persona que viene a recogerlo o eres tú o viene a través de una autorización muy específica, etcétera. Y claro, cuando te encuentras un DNI y una expresión de género y para estas personas difiere, pues ahí entramos en un conflicto. Entonces hay que explicar muy bien y hay que formar al personal que está especialmente en atención al alumnado con la casuística y con la diversidad con la que se van a encontrar y que tienen que trabajar con ella y que tienen que entenderla y respetarla. Y cuando les explicas ese tipo de cosas, ¿cómo lo suelen recibir? Igual que hablábamos antes, que los alumnos como que sí ya vienen con las lecciones más aprendidas, en cuanto al personal, los profesionales de la Mira, universidad. a ver, hay de todo como en todos sitios. El personal de administración y servicios, mi experiencia personal como formadora, ¿no? Que he impartido este curso específicamente a través de la unidad de formación para el personal de la universidad, maravillosamente. Además, han participado todos, vamos, yo les dije, podéis manifestar vuestra orientación e identidad si lo deseáis, y si no, como en todos sitios, yo voy a empezar suponiendo que aquí todo el mundo es cis heterosexual, menos yo. Y a partir de aquí, cada uno que respire y cada una y une que respire como quiera, ¿no? Bueno, pues sí, heteroaliados, quiero decir, personas que a lo mejor ni tan siquiera son conscientes de las realidades de diversidad sexual que tenemos y que cuando les vas explicando, ¿no? Pues empiezas por lo básico, empiezas por la diversidad sexogenérica, pero terminas hablando de cómo todo fluye, ¿no? A lo largo del tiempo. Hablas de lo importante que son las etiquetas, pero que luego llega un momento en el que las etiquetas también dan lo mismo. Es decir, al fin y al cabo, una persona diversa no tiene por qué etiquetarse necesariamente en ningún sitio. Y lo entienden, no solamente lo entienden, sino que les interesa, necesitan, te preguntan. O sea, yo cuando les dije, y te preguntan, oye, ¿y si viene un chico con las uñas pintadas y con sombra en los ojos? ¿Y yo cómo me dirijo a él? ¿O no es él y es ella? Digo, pues ¿por qué no le preguntas cuáles son Claro, sus nombres? pregúntale. Ah, Claro. pero le puedo preguntar, digo, es que creo que es menos ofensivo que tú nos preguntes a cualquiera cuáles son nuestros pronombres, que no quedes por supuesto, que es lo que todo el mundo ha hecho toda la vida, y entonces a partir de ahí empieza el problema, ¿no? En fin, no sé. Yo la percepción que tengo con el personal de administración y servicios, muy bien. Con profesorado no he tenido la oportunidad de formar, con lo cual no te puedo decir, pero mi experiencia personal, y esto es meramente personal, es que como en todo, bueno, pues el profesorado, hay profesorado totalmente respetuoso y hay profesorado que le cuesta encajar y entender que ciertos alumnos, alumnas, alumnes, pues no tengan una expresión de género como ellos consideran que se debería ir a la universidad, ¿no? También habrá ahí un aspecto generacional también, en el fondo Sí. habrá No, profesores que no, y lleven de ya. clasismo. A ver, no te confundas. No solamente es que las personas mayores lo ven de otra manera, es que el mundo de la academia pues también tiene su clasismo. Entonces, claro, pues eso, los que no encajamos en el estereotipo del académico o académica de turno, pues somos bichos raros. Por eso te iba a preguntar, en el momento que tú ya entras como mujer lesbiana visible, como profesora dentro de la universidad, ¿cómo ves a tus compañeros al principio? Porque yo imagino, a mí lo llevo a mi terreno profesional. Cuando yo entro en la aeronáutica como hombre gay visible en un mundo de la aeronáutica, bastante también. Ahora, afortunadamente, ha ido cambiando con el tiempo, es cada vez más femenino, afortunadamente, y más abierto. Pero cuando yo empecé hace 15 años, era una Sí. mentalidad completamente de ingeniería masculina, heteronormativa, cis, y de ahí no salías. Ya. Cuando tú entras Sí. visible, ¿cuáles son las reacciones que encuentras alrededor? ¿Cómo funciona esa academia de la que hemos hablado hace un momento? Pues con estupefacción y con, bueno, a ver, pues había gente que educadamente se callaba, pero a mí me da lo mismo, ¿no?
por detrás o lo que dijese o lo que dejase de decir, pero sí que he tenido algún que otro episodio de LGTBI-fobia en mi estancia en la universidad. Y bueno, pues vives con ello. Cada vez más, cada vez menos, quiero decir, cada vez Bueno. más respetuoso y cada vez más diverso, porque al principio también, yo me acuerdo de un caso de las alumnas, claro, imagínate, pues las alumnas, cuando tú ya también tienes una expresión de género muy estereotipada, ¿no? Dentro del mundo lésbico, Sí. pues cuando yo daba clase en el último curso, las alumnas, una de ellas me contaba que cuando estaban en tercero, iban a pasar a cuarto, le decía, tú coge a la lesbiana, que esa explica bien. Y llegó a cuarto y dijo, ostras, hay tres lesbianas, ¿cuál es la que tengo que coger? Porque Qué no sé bueno. cuál es la que explica bien, ahora tengo dudas. Bueno, o tres que parecían lesbianas, ¿no? Ya sabes, esto Ya. de los estereotipos. Pero bueno, sí, yo qué sé, pues como todo, hoy en día hablo abiertamente de mi mujer, y hace años también. Cuando llamaba a conserjería, oye, mi mujer va a pasar a recoger esto, por favor, se lo dais. Y bueno, siempre había como un silencio de, ah, bueno, sí, claro, no te preocupes. Estas cosas, ¿no? Que tú notas en el día a día. Casos graves de lesbofobia, LGTBIfobia, así generalizada, no, he tenido uno o dos y han sido puntuales. Y a partir de ahí, no quiero decir que todo sea maravilloso, sino que nadie se ha atrevido a decírmelo a la cara. No tengo ni idea de a las espaldas lo que sucede o deja de suceder, ni me importa, vamos. Bueno, esperemos que sea una cosa coherente y lo que te dicen a la cara se mantenga también a las espaldas. Vamos a volver un poquito a tu yo de los 80, ¿vale? Esos 18, 19 años. ¿Recuerdas los primeros referentes, volviendo a lo que hemos dicho, de que no había internet, al final era muy complicado? ¿Cómo empiezas a definir que eso que tú sientes se llama ser lesbiana y cuáles fueron esos primeros referentes que tú encontraste? Uf. Esta es la peliaguda. Venga, te cuento. No, no, es que ya te digo, mi primera idea, o sea, mi primer referente de persona, de mujer lesbiana que yo tengo en mi cabeza es una película ay, ahora no me acuerdo el nombre, La Mentira, creo que se llamaba, que eran Shirley MacLaine y la que hizo My Fair Lady, que ahora mismo no me sale el nombre, lo siento muchísimo, qué rabia me da, si me encanta esta mujer como actriz. ¿Audrey Hepburn? Audrey Hepburn. Eso. No, Audrey Hepburn no. No, a ver, Audrey Hepburn, sí, Audrey Hepburn. My Fair ¿Sí? Lady es Audrey Hepburn. Sí. Vale, pues entonces, ella y Shirley MacLaine son dos maestras que están en el colegio. Y una niña asquerosa, repelente, horrible, se le ocurre contar una mentira de que las ha visto juntas, ¿sabes? Ah, Las ha sí, visto ya sé juntas. cuál es. En blanco y negro, la película creo que era en blanco y negro. Yo sentada con no sé qué poquitos años viendo la tele en blanco y negro y viendo aquello. Y así notando por dentro que a mí me pasa algo. Claro, y resulta que les montan un follón, las echan del colegio, las llevan a un juicio social Sí. horroroso. Y resulta que al final la Shirley MacLaine le reconoce a Audrey Hepburn y ella en el fondo sí que siente algo. Y a continuación, spoiler, alerta, se ahorca. Ese es mi referente. O sea, yo sentada, no sé, viendo esa película, hombre, con cierta edad, porque mis padres me dejaron verla, con lo cual digo yo que. Pero da lo mismo, fue lo primero que yo vi en una tele en el que una mujer le gustaba a otra mujer y terminaba ahorcada. Y yo decía, joder, qué futuro el que me espera. Y bueno, ahora lo dices así con sorna, ¿no? Sí, ahora nos Pero reímos, en sus pero claro. momentos ya me explicarás. Sí. Entonces, a partir de ahí, el resto de referentes que he tenido también han sido negativos, porque es que no había dónde acogerse, ¿no? Y ya cuando empieza efectivamente el tema de Internet y puedes empezar a buscar y a preocuparte por cosas, pues sí, efectivamente, antes de entrar en Lambda y ya conocer, ¿no? Todo el ambiente activista, pues vas conociendo a personas, pero en el mundo conocido como referentes, básicamente desde el mundo de la música y del cine, ¿no? Nada más. Mi gran referente fue Ellen DeGeneres,
porque hacía una serie de sitcom de estas que iba sobre una bibliotecaria, si no recuerdo mal, y de repente la serie cambió por completo porque ella decidió salir del armario, de Sí. verdad, y entonces la serie se convirtió en ella como lesbiana. Sí. Y además de humor, ¿no? Y entonces, bueno, pues es no, un poco más. Es decir, luego con el tiempo sí, pero inicialmente no había mucho más. Nos dicen desde el comodín del chat, el comodín de la llamada, que en España se llamó La Calumnia, que era la mentira infame en Latinoamérica, que se llamaba The Children's Hour, y sí, eran Audrey Hepburn y Shirley MacLaine. Están aquí al quite, ha entrado también Luis Gracias, gracias Víctor. por el apunte, pero sí, esto fue mi primera, imagínate, para morirse. Sí, total. Es lo que comentábamos antes, que al final los referentes de los 80 y los 90 en ese sentido no ayudaban a estar tranquilos realmente. Yo creo que eso, después de Ellen, The L Word, Queer as Hombre, Folk, claro, que ya sí. empezaron a entrar afortunadamente, pero sí, los primeros 90 fueron duritos en ese sentido. Y si tú ahora te encontrases de frente a esa Begoña Hostia. que ve la calumnia, ¿qué le dirías a ese yo, a esa Begoña adolescente? Pues mira, sin dudarlo, que no, que saliese del armario de inmediato, o sea, que se vive muchísimo mejor fuera del armario, con todo lo que conlleva salir del armario, que nadie ha dicho que sea fácil, pero desde luego la intensidad y la alegría con la que te vives a ti misma no tiene color. O sea, le diría que pelease por quién es y que no se doblegase tanto por lo que todo el mundo esperaba que fuese. Sin dudarlo, sin dudarlo. Yo creo que en ese. Ojalá. Ojalá. Yo creo Hubiese que. salido yo muchísimo antes Claro. uy, del andamio, iba a decir. Es que la Que bueno, deformación profesional. te lleva al terreno. Yo creo Del que. andamio no se sale. No, O no sea, se seguro sale. que entras en el andamio y ya no se sale. Yo creo que en ese sentido. Somos generaciones que, por ejemplo, yo siempre lo veo con cómo vemos nosotros Heartstopper, el fenómeno de Heartstopper o de Jóvenes Altezas, por ejemplo. Con Claro, respecto a fíjate. cómo lo ven las generaciones actuales, nosotros lo vemos como ojalá nosotros hubiésemos tenido como ese amor tan inocentón, Sí, tan claro. puro de 15 años. Es que no se pueden imaginar, espero, ojalá no se puedan imaginar las generaciones actuales el sentimiento de culpa, de maldad, de que estás haciendo algo mal, de que no, algo no funciona en ti, de todo eso y además, algunas veces, y muchas veces autoinducido, es decir, yo soy hija única, Sí. yo me sentía un fraude ante mis padres porque mis padres hablaban de cuando yo tuviese hijos, de cuando yo me casase, pero claro, en el sentido heterosexual de todo el proceso, ¿no? Y yo decía, hostia, menudo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo no defraudo yo a mis padres? Y la verdad es que, bueno, pues afortunadamente, luego, cuando lo ves con perspectiva, es diferente, pero es en aquella época. Esto es algo que también trabajamos mucho desde el activismo en los colegios, el alumnado, las criaturas no sientan culpa en absoluto por ser quienes son. Claro, Pero es que claro. es tremendo que todavía la educación estigmatice de esa manera a quien está creciendo, a quien se está descubriendo y empiece a sentir que no encaja en esta sociedad. Eso no puede ser. No nos lo podemos permitir Sí. como sociedad. Y que además se están volviendo discursos que parecían completamente superados en ese sentido. No. Terribles, terribles, vamos. Yo desde el activismo visito centros educativos. He luchado, no yo, no, que no se personalice, porque esto es un trabajo de grupo, de equipo y de mucha gente. Y desde muchos factores del activismo, no solamente desde uno. Pero, por ejemplo, aquí los intentos que ha habido de anular los artículos de la ley trans que tenemos en la Comunidad Valenciana, intentando echar para atrás la prohibición de las terapias de reversión,
o el hecho de que solicitaban el poder, sobre todo las, yo lo diré, la patronal de los colegios privados del ámbito religioso, denunciaban la ley porque no querían tener un protocolo trans, por si se encontraban con, aquí es obligatorio que todo centro educativo tenga un protocolo para la atención a menores trans en el centro, pero que la Consejería de Educación de aquí tenga su propio protocolo no significa que se lo imponga a los colegios que son privados. Claro. Los colegios que son privados pueden tener su propio protocolo, pero desde luego han de tener uno. Lo que no puede ser es que no tengan ninguno. Y bueno, pues aquí hemos tenido unas peleas importantes que hemos llegado a juicio contra abogados cristianos, contra un montón de grupos que han ido contra la ley trans especialmente y de una forma muy virulenta. Sí, los conozco a todos ahora. Ya, sí. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, sí, por eso a mí me sorprendía eso, que realmente hay argumentos de los que exponen que claramente están superadísimos. Y, ¿sabes? Cuando se habla de adoctrinamiento o de intentar meter ideas en la cabeza de niños o alumnos, es como, creo que no entendéis lo que pretende la ley y lo que pretende lo que estamos haciendo realmente. Pero si es que es la misma historia que se reprodujo con la aprobación del matrimonio igualitario, con la aprobación del divorcio, con la aprobación del aborto. Es decir, es que parece que cuando esto se aprueba para garantizar derechos de minorías, es que todo el mundo tiene que hacer eso, ¿no? Perdona, tú sigue con lo tuyo, que no te preocupes, si esto a ti no te quita derechos, simplemente le da derechos a personas que hasta ahora no los tenían. Y la paradoja de que luego gente que se manifiesta en contra de esos derechos los acabe utilizando, porque al final Claro, ha habido políticos efectivamente. que no querían la ley del divorcio que se han divorciado, ha habido políticos que plantearon el recurso que se han casado, o sea que al final es como... Efectivamente. Hombre, mira, yo recuerdo uno de los días más felices de mi vida fue el día que el Tribunal Constitucional falló finalmente que rechazaba el recurso del Partido Popular contra el matrimonio igualitario. Más que nada porque mi mujer y yo llevábamos. Ay, a mí se me llena la boca de decir mi mujer. ¿Qué queréis que os diga? Estas cosas, vistas desde el punto progresista, heterosexual, dicen, ay, no, mi compañera de vida, mi pareja. No, no, mi mujer, oiga, perdone, que usted lleva 2000 años pudiendo decirlo y yo llevo muy poquitos años Claro. diciéndolo y se me llena la boca, no me gusta decirlo. Sí. Pero bueno, mi mujer y yo llevábamos apenas un año, año y poco casadas y recuerdo que ese mismo día que estaba anunciado, ¿no?, que iba a salir el fallo, salió por la tarde. Íbamos en el metro y yo le decía, hostia, si nos anulan el matrimonio, ¿qué hacemos aquí? Ahora te iba a contar, es que justo cuando se anunció eso, yo estaba probándome el traje de mi traje de mi boda. ¡Qué O bueno! sea, literalmente ese día yo estaba probándome el traje y fue como, vale, esto ya eliminado. Que luego las relaciones acaban como acaban y ahora estoy divorciado, pero por lo menos recuerdo con alegría ese momento de decir, vale, esto también lo hemos conquistado. O sea, esto ya Claro, también... pero fíjate, incluso poderte divorciar es un gustazo, porque es Total. un derecho que no teníamos. Y al hilo de Lo eso, cual, oye. al hilo de eso y de la presunción de heterosexualidad, todavía cuando digo estoy divorciado, tengo que decir de un chico. O sea, es como el paso más. Todavía hay que Es una matizarlo. cosa. Es una cosa muy curiosa que nos pasa a las personas LGTBI y es que no salimos del armario una sola vez, salimos del armario todos los días. Todos los días, todos los Es días. todos los días la presunción de cis-heterosexualidad es tremenda. Es decir, yo me paso, mira, voy poco al médico, pero ahora con la edad empiezo a ir más, ¿no? Y entonces, Claro. como tienen este protocolo que te tienen que hacer las preguntas para conocerte, ¿no? Y para hacerte la ficha. Yo al final ya entro y digo, mira, no me preguntes, yo te lo explico. Voy a explicarte quién soy yo y tú ya luego tomas las notas que quieras. El otro día terminé con el cardiólogo hablando sobre si se nace o se hace persona LGTBI. Ajá. Hazte una idea. ¿Y qué tesis tenía el cardiólogo? Ya por curiosidad. Bueno, es que el cardiólogo, a pesar de que me reconoció que tiene un hermano gay y que él está muy a favor de las personas LGTBI, pero luego sus pensamientos eran todos, espero que no me esté viendo, porque tengo consulta con él en breve, pero
sus pensamientos eran absolutamente de extrema derecha. O sea, era una cosa que casi, casi terminamos enfadados. O sea, era la última de la consulta y él decía cosas insultantes y con una falta de respeto y no se daba cuenta. Es decir, lo expresaba como normal. Y yo le decía, pero ¿tú sabes lo que estás diciéndome, pedazo de desgraciado? Hombre, es que os hacéis gays porque os gusta acostaros con niños y luego los niños se hacen gays. Digo, no, 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 perdóname. Ahí me tocó cortarle, le pegué un chorreo de mil demonios. Yo decía, es mi cardiólogo, es el que me da las pastillas que me... Pero bueno, no sé si... Es el que me va a provocar ahora un infarto, o sea. Exactamente, lo mismo me va a provocar una subida de tensión esto que estamos aquí con la tensión esta. No, no. A ver, al final él me agradeció en la conversación que mantuvimos, pero he de decirte que incluso era un tío muy, o sea, es un profesional jovencísimo, que a mí me llamó la atención cuando me dijo, uy, este chico cardiólogo, pues sí que ha hecho la carrera rápida, ¿no? Y entonces, cuando ves estas ideas, dices, qué curioso. Están ahí, ¿sabes? Están Sí. en todos sitios. Es que en cuanto raspas un poquito, sale la LGTBIfobia y los prejuicios y los conceptos erróneos. Están ahí. Es asombroso. Nos dice Tomás, el presidente, que él, por ejemplo, se tuvo que cambiar de médico de cabecera porque era un poquito homófobo. Un poquito Un poquito homófobo, homófobo. ahora nos lo matizarás lo del poquito homófobo. Aprovecho para la gente del chat que si tienen alguna pregunta para Begoña, que estamos ya a poquito de terminar, que es el momento, que hablen ahora o callen para casi siempre, aunque Begoña, sé que vamos a hablar más veces contigo, tengo claro que vamos a hablar más veces contigo, pero sí que es verdad que eso sigue existiendo, pero al final yo creo que el clima general es de mejora en ese sentido, al final yo creo que con la perspectiva que nos da el tiempo, sí que en el fondo yo por lo menos lo que percibo es como que hay más apertura y hay más lugares conquistados, ¿no? En ese aspecto. Pero porque hemos puesto el cuerpo, no lo Ya. dudes. Quiero decir que nadie nos ha regalado nada, que si hemos conquistado espacios y hemos conquistado derechos, es porque hemos puesto el cuerpo. Y hablo en primera persona por el poquito que a mí me toca, pero desde luego por los que estuvieron y nos precedieron y dieron la vida incluso para que nosotros hoy podamos estar aquí tan tranquilamente hablando. Pero no sé, es decir... Incluso en situaciones, yo el otro día hablaba con mi mujer otra vez, me encanta. Oye, ¿tú te has dado cuenta de que ahora no hay serie en la que no salga una pareja lesbiana? Que yo estoy encantada de la vida, pero dices, anda, estas dos no. Claro, como además no hace falta que sean lesbianas, lesbianas, sino que pueden ser de género fluido, de orientaciones sexuales fluidas y de todo muy fluido, en fin, los giros de guión pueden ser como tú quieras, que a mí me parece fantástico, pero hasta hace nada no era pensable. Tú has dicho las series en las que empezaste a ver referentes, ¿no? Sí. Esto hasta hace bien poco era extraño y de hecho, ya te digo, salían para lo peor, no para lo mejor. Que existan ahora mismo estos espacios y que estemos en peligro de perderlos, la verdad es que resulta ahora mismo un poco agotador para las que ya llevamos y los que ya llevamos cierta trayectoria en esto, el decir, ostras, yo pensaba que ya miraba la jubilación, ¿no? Con esa alegría, ¿no? De bueno, pues ya está, ya lo que teníamos que dar ya lo hemos dado y ahora las siguientes generaciones que sigan conquistando, ¿no? Y resulta que no, que te toca otra vez ponerte el uniforme de batalla y seguir batallando y para disputar que no te quiten lo que ya tenías. O sea que. Sí, nos dice Tomás en ese sentido que qué ganas de poder descansar, pero desgraciadamente me temo que no va a haber descanso. De hecho, venimos de la polémica por el orgullo en Valencia que ha saltado estos Sí. días y es un poco eso, es decir, no nos busquéis ahora cuando el resto del año nos estáis dando palos, ¿no? Pero es que tú fíjate, es que vuelve a ser otra vez ese planteamiento neoliberal de todo es diversión y todo tiene que dar dinero. Y entonces, el orgullo no es reivindicativo, el orgullo es venid a Valencia que veréis qué guay os lo pasáis, en plan un pinkwashing al estilo, si me permites, bueno, no es lo mismo,
pero al estilo de Israel, también con este pinkwashing que ellos hacen, ¿no? De mostrarse como una sociedad muy plural, muy diversa y muy receptora y encantada de recibir a parejas LGTBI que vayan allí a veranear. Bueno, pues aquí parece ser que el tema de los Juegos Olímpicos LGTBI, el propio orgullo, o sea, están dando muestras de que quieren que todo vaya en este sentido comercial, de pride más que de orgullo, de fiesta, de atracción del turismo y de venta de una marca que no, de los derechos de las personas que están aquí y que tenemos que seguir peleando para que la alianza PP-Vox no avance en pérdida de derechos para las personas LGTBI. Pero yo creo que en ese sentido, afortunadamente, hay un tejido reivindicativo bastante amplio, tanto en Valencia como en Madrid. Y que ese sentido de reivindicación afortunadamente no se está perdiendo ni se va a perder nunca, por lo que desgraciadamente estamos diciendo, porque es necesario y no se va a perder. Y yo creo que tenemos una muestra de ello en Begoña, tenemos otra muestra de ello en Izpeter y las que hagan falta. Vamos a terminar ya la entrevista, pero ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden conocer mejor a Ajá. Begoña? Pues bueno, la verdad es que cada vez me prodigo menos en todos sitios, pero sigo mi activismo desde el ámbito sindical, del ámbito laboral. No os podéis ni imaginar las situaciones tremendas que se dan de discriminación LGTBI-fóbica. En el ámbito de la educación, ¿no? Que es donde yo estoy, dentro de mi sindicato de Comisiones Obreras, en la Federación de Educación de aquí de País Valencià, pues desde luego recibimos todo tipo y prestamos todo tipo de asesoramiento y de apoyo a las personas LGTBI, en mi caso del ámbito de la educación, pero de cualquier ámbito, que en su trabajo, en su situación laboral, puedan tener problemas precisamente por ser quienes son, ¿no? Y luego en la Universidad Politécnica de Valencia, porque es allí donde vivo, donde investigo, donde enseño lo que sé y donde comparto, ¿no? Con mi alumnado, pues muchísimas horas y además alumnado diverso de todo tipo y condición y bueno, pues donde ellos saben que tienen en mí un apoyo y una defensa en caso de que puedan necesitarlo, que afortunadamente pocas veces lo han necesitado. Que eso me lleva a una pregunta que casi se me olvida, porque claro, tú cuando llegas a la universidad, hablábamos de que era una carrera eminentemente masculina, ¿había más mujeres cuando tú llegaste? Sí, claro, pero las de siempre, la profesora de inglés y la profesora de matemáticas. ¿Y cuál es la situación ahora? ¿Ahora hay muchas más alumnas que alumnos? Sí. ¿Está? Sí. A ver, hay, depende de años, pero es casi paritario, quiero decir, más o menos al 50%. Hay años que ves más mujeres y menos, pero bueno, más o menos por el estilo, ¿no? Y en el profesorado también. En el profesorado, hasta cuando yo estudié, mis profesoras mujeres eran eso, la de inglés y la de álgebra y cálculo. Pero lo que era la profesión, la enseñanza, la formación en la profesión de la arquitectura técnica eran absolutamente todo hombres. Ahora no, ahora somos mujeres, no te digo, a lo mejor somos un 30%, ¿no? Pero ya hay arquitectas técnicas, ingenieras de caminos, arquitectas formando al personal y bueno, pues ya estamos ahí, ¿no? Como referentes. Pues otro aspecto en el que hemos mejorado, todo mejora, que siempre decimos Poquito, en poquito. IGFETER, poquito a poco, pero se va consiguiendo. Terminamos aquí la entrevista, muchas gracias Begoña. En cuanto a actividades de IGFETER, el sábado, citaros a todos en el Hostal Bastardo, creo que se llama así, por favor, si no, que me corrijan, en Tribunal aquí en Madrid, porque tenemos la entrega de premios de Todo Mejora, con Cabo Ibero, con la editorial. Y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en todas, no tenemos pérdida ninguna porque somos eminentemente digitales, así que nos pueden localizar en todas las redes para todo lo que necesiten, tanto la web como los distintos redes sociales. Y sobre todo agradecerte el haber dedicado este ratito, esta horita de charla con nosotros. Siempre digo que es un placer cuando alguien
que en principio no tiene por qué ceder, pues en este caso tu tiempo, en otro caso espacio y tiempo, y lo hace por algo tan noble como luchar por un mundo mejor, es de agradecer profundamente. Así que Muchas muchísimas gracias. gracias. Oh, qué bonito, Carlos, qué bonito. No, es verdad, es que lo tengo que decir porque todos los. Como digo, es la tercera entrevista de esta tanda y la cuarta en total, y la disposición ha sido siempre inmediata, genial y total. O sea que hay que agradecerlo Gracias. porque cuando haces algo desinteresadamente, ya cada vez desgraciadamente hay menos casos así, hay que agradecerlo. Así que muchas gracias, Begoña. Gracias a vosotros por invitarme y felicidades por vuestra iniciativa, de verdad. Se agradece. Ciencia diversa, Acto, ahora que estás en el chat y todavía me lees, ¿puedo decir lo que hemos hablado esta mañana? ¿Que no termina aquí Ciencia diversa? ¿O me callo? A ver qué dice. Porque es que, bueno, tendremos una sorpresa. Si no, como tarda en contestar, si no, lo vuelvo a decir. Estad atento a las redes de IGESBETTER porque yo creo que sí. Vale. Dice que yo creo que sí. Vale. En julio tenemos cuarta entrevista de la segunda temporada de Ciencia Diversa y vamos a terminar con Begoña, pero afortunadamente vamos a tener una cuarta entrevista y además trae novedad, porque hasta ahora las entrevistas siempre las hemos hecho a nivel individual, primero Luis, luego yo, luego Acto, ahora yo otra vez, pero la siguiente entrevista, si la técnica no nos falla, la vamos a hacer a dos voces. Acto Muy y bien. yo vamos a hacer la entrevista. Ya os anunciaremos con quién. Y hasta aquí. Ahí. Y Ahora nos dejáis así, ¿no vamos a saberlo? ¡Che! como somos generación del 1, 2, 3, y hasta aquí puedo leer. Vale, estaremos atentas. Pues nada, lo dicho, termina aquí la entrevista. Gracias a los espectadores, gracias Begoña, Muchísimas gracias a gracias. todos y hasta pronto. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer.